Hola. Vengo a romperos la cabeza. A ver, ¿qué me cuenta este men? Mira, peyote. Anda, pero si es tu padre. No sabes contra quién peleas, amigo. No sabes lo que tengo. Lo que tengo en la mochila. Te voy a sacar aquí a mi primo. Mira, toma. Cuéntaselo a mi primo. ¡Hostia! 130.000 de vida tiene el Notas, ¿eh? ¡Hola! ¡Lo que le ha metido a mi dragón! ¿Pero tú estás tonto? Pero, men. ¿Qué te pasa? ¡Hostia! Vale, cuidado. Bueno, le vamos metiendo veneno y a tomar por el culo, ¡Hola, hola, hola, hola! ¡La mitad de la vida! Compañero, ¿dónde me vas? ¡Hostias, eh! Que aquí no se anda con gilipolleces este. ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde me vas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Calma, 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 hombre. Relax. Amigo, relax. Venga, toma un poco de veneno, anda. Que te veo con ganas. Hostias, lo que corre, tío. ¿Dónde vas, tío? Venga, te me relajas un poco, ¿eh? Nada, mi dragón aguanta. Mi dragón aguanta lo que le eches, hombre. Mira, si le ha soplado 30.000 de vida ya. Nada, hay que esquivarle y ya está, así con el dragón. Qué roto está la virgen. Pom. Toma un poco de veneno, que sé que te gusta. ¿Quieres un poco de fuego también? Hacemos un mix. Toma. Nada, nada, falsa alarma. Cuando le ha metido el daño al principio, digo, tú que me lo revienta de dos hostias. Pero no, no, no. Aguanta, aguanta. Mi dragoncito aguanta, tranquilo. Calma, que mi dragoncito. Mi dragoncito sabe cosas, hombre. A ver, más que el dragón, no voy a meter yo. Tenga lo que tenga de equipamiento, la verdad. Y eso que todavía no lo tengo a nivel 50 porque tengo el cap por mi nivel. ¡Pom! No me das, no me das, no me das. Oigo, que me como la columna. A ver, si me como la columna, a lo mejor sí que me da. Oye, el veneno este que da como 50 hits, ¿qué tal está? Bien, ¿no? Tú es que tienen un Cristo de vida los bosses aquí en este juego, ¿no? ¿O qué? Hostia, pues esta pelea va justita, yo creo, ¿eh? De tiempo, digo, porque aunque mi dragón meta buenas hostias, no ves lo que aguanta aquí el amigo, ¿no? Eso sí, los bichos de los bosses no se pueden pillar, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer boss fue el Grizzbolt, el bicho este de. El bicho este eléctrico. Pero el resto de bosses. Este, por ejemplo, no existe dentro del juego, ¿no? ¿O sí? A lo mejor sí, ¿eh? Porque todavía me quedan zonas del mapa por abrir, también te digo. Vale, si estoy full vida ya. Nah, 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 nah. Ni te rayes. Oye, el cabrón está ahí. Pom. Pom. Que te prendo fuego al culo. Vale, vamos a recargar. Nada, nada, vamos bien.
Madre de Dios, lo que mete mi puto dragón, tío. ¿Qué es esta puta locura? No me das. Lo siento. Toma, eso para ti. Luego, que se me pega. Quita mierda. Toma un poco de veneno, anda. Nah, nah, es que es una locura el dragón, eh. Es una locura el dragón. A ver, está hecho, asumo, para que estos bosses te los hagas cuando ya tengas al dragón, ¿no? Al menos si juegas solo, si juegas en equipo, vale. Si juegas con colegas y os metéis cuatro a hacer este boss, bueno. Pero si no tienes al dragón, ¿cómo cojones te haces a este boss, tío? Porque por la vida que tiene y la cantidad de hits que le tienes que meter, no hay tampoco muchos más bichos que metan tanta cantidad de golpes como el dragón, ¿no? Porque hasta cierto punto las peleas de bosses escalan. Pero hasta cierto punto, ¿sabes? O sea, tienes que tener un bicho fuerte igualmente para pegarte con estos bosses. Pues tienen 130.000 de vida, no me jodas. Uf. Vale. Claro, la cosa es que yo creo que el boss de por sí mete hostias como pianos. Lo que pasa es que el dragón, porque cada vez que le está metiendo un golpe, yo veo que cuando le pega, la vida del dragón baja bastante. Entonces yo creo que el dragón lo que pasa es que esquiva mucho por la velocidad que tiene, ¿no? Pero los golpes se los está merendando igual. Tiene pinta, vamos. Tres minutos 20, hostia. Igual voy a... espérate. Voy a guardarlo un momento. Voy a sacarle a este. Hostia, este sí que le mete, ¿eh? La virgen. Toma, pa' ti. Hostia, la Anubis como mete también, ¿no? Como veas. Joder, lo que le mete la Anubis, la virgen. Bueno, a ver, tiene sentido, es tipo eléctrico. Bueno, eléctrico, dragón. La Anubis es tierra, pues le meterán unos cebollazos como pianos. Un crítico de la Anubis cuando le meta con algún tipo tierra, no veas. Le pone hasta arriba al pavo. Está envenenado aún, ¿no? No, ya no. Pom. 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 No, se me ha muerto, qué pena. Toma, un amigo. Toma, toma. Aquí viene mi primo. Explícaselo a él, toma. Vale. Nada, ya está, ya está. Come poronga. Come poronga. Venga, sí, suerte. Va a comer porongón. Hostia, pues tampoco te creas que me sobra tanto, ¿eh? Un minuto. Hostia, espérate, ¿eh? Ah, sí. Hostia, pero aún así para hacerlo solo, cuidado, son peleas que una de dos. O eres nivel 50 con un equipo de la virgen o tienes al dragón. Porque, hostias, y aún así siendo nivel alto, aunque tengas al dragón. Porque su puta madre lo que aguanta. Vale. Venga, lo tenemos.
Ahí está. Muertísimo. Al amigo, a chuparla. Buah, ya ves. Vale, pues venga, vamos a por el siguiente.